Bienvenidos a su programa Diálogos. Hoy retomamos un programa que hace más de dos décadas iniciamos para la estación Opus 102 de Radio Nuevo León y que por varios años dejamos de producir, dejamos de realizar, que tiene como principio presentar la música creativa, toda girando alrededor del jazz, de músicos que trabajan sin fronteras, sin restricciones comerciales, sin posturas simplistas, sin indulgencias, ni ceder artística, espiritual, emocional y creativamente a ningún criterio que no sea los valores mismos del arte y de la música. Y para el día de hoy tenemos a dos bajistas como centro del programa y que van a guiarnos a lo largo de toda nuestra aventura. También, una vez que terminé de estructurar el programa, descubrí que casi todas las grabaciones están alrededor del ombligo del año, entre junio y julio. Es una mera coincidencia, un accidente de estos que pasan de cuando en cuando en la vida. Hemos iniciado ya y ya estamos escuchando el blues de Charlie Hayden, llamado Pat's Blues, que se lo escribió como dedicatoria a Pat Metheny, con el cual lo grabó originalmente y que ocasionalmente cuando se encontraban en algún festival o momento lo retomaban y lo tocaban, y que bueno, ha sido parte de la historia, larga historia afectiva, humana, que Pat y Charlie desarrollaron. Algo, y abro un paréntesis bastante particular, es que cuando yo inicié el programa de Diálogos, cuando empezó, muchos músicos estaban entre nosotros y podía uno hablar de su trabajo que estaban produciendo y sucediéndose, y hoy, bueno, ya no están entre nosotros. Es el caso de Charlie Hayden, un gran bajista, un gran líder, compositor, improvisador, que desarrolló una carrera brillantísima y que bueno, hace unos años dejó este planeta. Vamos a iniciar pues con esta pieza que ya nos acompaña, que es de un bootleg, de una grabación no oficial que no se ha publicado aún, de lo que conocemos genéricamente como los Montreal Tapes de Charlie Hayden, que fue una serie de conciertos que hizo para el Festival de Montreal en Canadá, en los cuales cada noche presentaba con músicos distintos. Y en este caso, bueno, el día 2 de julio de 1989 en la ciudad de Montreal se presentó para tocar en concierto con Pat Metheny en la guitarra, acompañado por Jack DeJohnette en la batería. Y de este bootleg hemos extraído Pat's Blues, con la cual los dejo y continuamos desarrollando el tema. Thank you.
Thank you.
Está finalizando el Pat's Blues de Charlie Hayden, con el trío formado por Charlie Hayden al contrabajo, Pat Metheny en la guitarra y Jack DeJohnette en la batería, y nos disponemos a ir con un bajista de estos que han estado a lo largo de los últimos 40 años en todo el desarrollo musical del jazz, especialmente del jazz estadounidense, pero que por diversos factores los músicos lo conocemos muy bien, lo identificamos muy bien, pero para el público en general no es tan presente, no es tan claro. Me refiero a Mark Lyas, en este caso interpretando la composición 69J de Anthony Braxton como parte del grupo de Anthony Braxton en un concierto realizado en la ciudad de Basilea, en Suiza, en donde está Anthony Braxton al saxofón sopranino y alto, George Lewis en el trombón, Moal Richard Abrahams al piano, Mark Lyas en el contrabajo y Charles Bobo Shaw en la batería. Los voy a dejar directamente con esta pieza presentada en la sala de St. Fruns en Basilea el 2 de junio de 1977 en Suiza, uno de los trabajos, de los últimos trabajos todavía con aquellos ensambles pequeños que trabajó Braxton tan brillantemente desde finales de la década de los 60s y hasta mediada la década de los 80s. Después sus inclinaciones fueron o por el jazz tradicional, tocando en pequeños ensambles, cuartetos sobre todo, o proyectos con grupos muy grandes, orquestas, ensambles muy grandes, que ya tienen otra línea, otro control musical y estético. Ha 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 ha!
Thank you.
Estamos terminando de escuchar la composición 69J de Anthony Braxton con el grupo El Quinteto de Braxton, formado por Anthony Braxton al saxofonino y saxofón alto, George Lewis en el trombón, Muhal Richard Abrams al piano, Mark Elias al contrabajo y Charles Bobochaux en la batería. Hice el paréntesis de hablar de Mark Elias primero porque al inicio del programa les platiqué o les comenté que el programa giraría alrededor de dos bajistas fundamentales para el jazz contemporáneo, uno de ellos Charlie Hayden y el otro Dave Holland, a quien iremos en un rato más. Sin embargo, estaba como tercer miembro en discordia la figura de Mark Elias, a quien acabamos de escuchar. Vamos a regresar a las sesiones de los Montreal Tapes de Charlie Hayden, que son grabaciones fantásticas. En este caso, para escucharlo, esta sí, una de las grabaciones que se publicaron oficialmente de las sesiones de Montreal, del mismo día en el que hizo el trío con Pat Metheny y Jack DeJohnette, 2 de julio de 1989, en este caso acompañado por dos viejos amigos que junto con él primero estuvieron con los grupos de Ornette Coleman y posteriormente con el famoso grupo de All A New Dreams junto con Dewey Redman en el saxofón tenor. Me refiero a Don Cherry en la trompeta, Ed Blackwell en la batería, Charlie Hayden al contrabajo y de Ornette Coleman ya estamos escuchando Lonely Woman. Mm-hmm.
Acabamos de escuchar Lonely Woman, composición de Ornette Coleman, en el trío de Charlie Hayden al contrabajo, Don Cherry en la trompeta y Ed Blackwell en la batería. Ahora nos regresamos a esas mágicas grabaciones que coloquialmente llamamos piratas, grabaciones no oficiales, que se distribuyen por allí. En algunos casos uno conoce a un músico y te lo comparte, y claro, uno le pregunta si está bien compartirlo con el público, que es el caso de esta grabación del grupo Gateway, formado por el guitarrista John Abercrombie, por Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Este es un bootleg realizado en Schuburg, en Bremen, en Alemania, el 21 de junio de 1983, una composición de Dave Holland, con la que abre el primer disco de Gateway, llamado originalmente este disco Gateway, y la pieza Bad Good Song. Es un disco histórico, un disco maravilloso, extraordinario, y aquí tenemos una versión súper extendida de esta pieza, en donde desarrollan grandes improvisaciones y un trabajo interdinámico entre ellos tres, realmente sobresaliente. Así que los dejo con el trío formado por Dave Holland en el contrabajo, John Abercrombie en la guitarra y Jack DeJohnette en la batería, con el tema de Bad Good Song de Dave Holland, Gateway, en vivo desde Alemania.
Indudablemente, cuando pensamos en jazz fusión, normalmente pensamos en la fusión del jazz con el rock o las fusiones con música, podríamos llamar de fondo, música para acompañar alguna otra actividad, eso que Steve Lacy llamaba jazz con fusión, porque decía que era algo que no tenía claridad, que no tenía identidad, que no tenía una definición y una personalidad clara de lo que los músicos querían hacer. Muchos otros músicos, sus fusiones las hicieron, si bien es cierto, también con el rock, con la música africana, árabe, hindú, músicas folclóricas. En toda nuestra área latinoamericana del continente hay una infinidad de ejemplos de fusiones con música latinoamericana, ya sea indígena o popular. Y ha sido una característica para muchos músicos. Lo que estamos escuchando con este trío Gateway es una fusión entre jazz, rock, blues, funk, por los orígenes que los tres músicos tienen. Dave Holland, músico británico que se formó primeramente como chelista y después, bueno, la formación, la escuela misma que implicaba trabajar con Miles Davis, para él y para Jack DeJohnette fue fundamental. Abercrombie no, por su parte, él tenía como grandes influencias, por un lado el rock, a Jimi Hendrix, y por el otro a un gran guitarrista de jazz británico, John McLaughlin. Y utilizó o llevó estas influencias al grupo. Si bien es cierto que el grupo tiene muchas similitudes o muchas conexiones con lo que Dave y Jack DeJohnette vivían y vivenciaban con Miles Davis en álbumes como In a Sunlight Way o Beaches Brew, en el sentido improvisatorio. Ahora volvemos a los Montreal Tapes, en este caso el concierto de clausura del Festival de Jazz de Montreal con Charlie Haden, que fue el 8 de julio de 1989, para escuchar una composición de La Pasionaria, que está inspirada en la música de protesta social. Charlie Haden, mientras estuvo vivo por mucho tiempo en su página web, cuando uno entraba, la primera imagen que veía era una que decía el contrabajista socialista del jazz, porque él era, esa era su corriente ideológica, era alguien que siempre se identificó con los movimientos de defensa de los oprimidos, de las clases minoritarias, fuera en Sudamérica, fuera en Centroamérica, fuera en Portugal, en España, etc. Y esta pieza tiene mucho del carácter de la música de la Guerra Civil Española, música que el propio Charlie Haden en el primer álbum de la Liberation Music Orchestra registró y grabó. Este es una versión moderna de esta orquesta, la Liberation Music Orchestra, que como su nombre lo dice, es la orquesta para liberarnos a través de la música. Vamos a escuchar, y ya estamos escuchando, La Pasionaria. El grupo está formado por Ken McIntyre al sax alto, Ernie Watts en el saxofón tenor, al igual que Joe Lovano como tenorista, Tom Harrell y Stanton Davis en las trompetas, Sharon Freeman en el corno francés, Ray Anderson en el trombón, Joe Daly en la tuba, Mick Goodrick en la guitarra, Gary Allen al piano, Charlie Haden en el contrabajo y Paul Motion en la batería.
Acabamos de escuchar, con la Orquesta de Liberación Musical de Charlie Hayden, La Pasionaria, y vamos a terminar escuchando nuevamente a Dave Holland, en este caso con el grupo del trompetista y compositor maestro Kenny Wheeler, originario de Canadá, aunque formado musicalmente, ya que desde muy pequeñito se fue a Inglaterra, formado como músico británico, y de hecho para los ingleses es uno más de ellos. De su álbum There One vamos a escuchar Pieza para Cinco, It's for Five, que es básicamente eso, una pieza que compuso para este quinteto, en donde está Kenny Wheeler en la trompeta, el bugle y el arreglo armonizado de trompetas. Es decir, vamos a escuchar una orquesta de trompetas que es una pista sobregrabada de distintas partes de la sección que él quería para el grupo. Jan Garbare, que está al sax tenor y soprano, John Abercrombie en la guitarra eléctrica y mandolina, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette en la batería. Es decir, el trío de Gateway que acabamos de escuchar hace un poco más de media hora, junto con Kenny Wheeler y Jan Garbare en el saxofón. Esta grabación fue realizada en julio de 1977 en la ciudad de Oslo, en Noruega, y con esta pieza vamos a cerrar nuestro programa, nuestro primero, invitándoles a continuar a seguirnos, a dejarnos sus comentarios, sus peticiones, ¿por qué no?, para nuevos programas, porque finalmente estos programas tienen como fin y como finalidad y objetivo compartir con la comunidad, presentarles músicas que no siempre tenemos acceso a ellas, conocer otras cosas, y que no haya ninguna límite ni comercial, ni de gusto, ni de estilo para el conocimiento de músicas que no están expuestas abiertamente en las plataformas que podemos tener acceso. Así que por mi parte es todo, los dejo con esta maravillosa grabación, este tremendo tema, deseándoles que estén muy bien y por supuesto esperándoles en nuestra próxima emisión.